bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. Hola queridos amigos míos, ¿qué tal? Bueno, hoy yo vengo a traer un tema muy corto, un tema lo más corto posible. Es un tema que no tiene que ver sobre Cuba, uno de esos vídeos que yo hago que no tienen que ver sobre Cuba. Es un tema más bien universal, es un tema más, es tanto de fe como científico, como de salud, como social. Es un tema que abarca muchas cosas y es un tema que me he decidido a traer porque están surgiendo una serie de movimientos y una serie de gente que están haciendo propaganda en contra de la circuncisión. Yo voy a explicar un poco. Todo el mundo sabe, todos ustedes yo estoy seguro que saben lo que es la circuncisión, que es la eliminación del prepucio, del pene de los niños, en el caso del judaísmo a los 8 días de nacido exactamente, en el caso de los musulmanes a una edad ya más avanzada, creo que es alrededor de los 11 o 12 años. Pero bueno, vamos a ver cuál es el asunto. El origen tiene, como ustedes saben, en la Biblia. Ustedes pueden buscarlo, que está en el Génesis. Yo se los voy a mostrar, se los voy a leer. Incluso yo tengo acá una Biblia en hebreo original, para que no haya ningún tipo de confusión. Entonces, bueno, ¿qué es lo que alega esta gente? Que dicen que es una práctica cruel, que es una práctica bárbara, que es cosa de pueblos atrasados, que es cosa de fanatismo. Bueno, yo me pregunto, en Estados Unidos, que es un país desarrollado, alrededor se ha determinado, entre un estudio que se hizo entre 2013 y 2015, se determinó que alrededor del 80% de los hombres están circuncidados. Y no veo que haya tanto ruido con eso. Corea del Sur, un país súper desarrollado, con un sistema de salud excelente, súper desarrollado, y en Corea del Sur supera el 80% la cantidad de varones circuncidados. Y hay otros muchos países que lo asumen como una práctica muy habitual. Y hay un perdón. Y hay un detalle curioso que muchos de ustedes a lo mejor no lo saben. La familia real inglesa, la familia real británica, tiene la tradición de circuncidar a todos sus varones. Que se dice que esto se inició con la reina Victoria. Y que todos los varones de la casa real británica están circuncidados. Y es cierto, porque bueno, el mismo príncipe Carlos, que actualmente es el rey, él está circuncidado, él lo ha admitido, lo sabe. Y además la historia ha trascendido, todo el mundo sabe que la familia real británica se circuncide. Pero no solo eso, el detalle quizá más llamativo en esto es que el que circuncida a los varones de la casa real británica es el Moel de Londres. O sea, el judío, el que se dedica dentro de la comunidad judía a circuncidar a los bebés, es el que se lo hace a los varones de la casa real británica. ¿Por qué? Porque es una persona con una gran experiencia, son personas que están muy habituados a este tema, lo saben hacer perfectamente, y entonces la casa real británica confió los reyes de Inglaterra y las reinas han confiado en este Moel, que en este caso lleva años, se llevan haciendo este tipo de, sin ningún tipo de problema. Hay quien dice que la princesa Diana de Gales fue la primera que rompió con esta tradición, que se oponía fuertemente. Bueno, yo no sé cuán fuertemente se oponía, porque Harry, el príncipe Harry, está circuncidado y él mismo lo admitió. Así que bueno, no sé hasta qué punto será esa oposición tan fuerte que tuvo Diana de Gales. Pero el caso es que es una tradición también. Es un detalle curioso que me parece que bueno, se los quería dar a conocer. Pero bueno, vamos a ir al medio del asunto, ¿no? Acusar de crueldad a quien practique esto me parece un poco prematuro, ¿no? Mire, yo he estado en muchas circuncisiones. Incluso aquí en esta casa
en mi butaca favorita. Aquí se circuncidó al niño de mi hijastro, o sea, a mi nieto, se puede decir, fue circuncidado en esa butaca y yo fui testigo. Los niños, en todas las circuncisiones que he estado, unos lloran un poquito más, otros lloran un poco menos, es lógico. Pero es algo que no queda en la memoria de ningún niño. Yo no conozco a nadie que se acuerde del día que lo circuncidaron. El niño incluso se le da un poquito de vino así en la punta y el niño se calla enseguida. O sea, yo no he visto nunca ningún trauma relacionado con eso. Conozco montones de gente y jamás he escuchado de que haya habido ningún incidente de esto de hemorragia. Claro, si hay un niño que es hemofílico, por ejemplo, si hay un niño que tiene una enfermedad en ese momento, o sea, un niño que está débil. Esas son cosas que se determinan. Un mujer no hace una circuncisión así, porque el niño ya tiene 8 días y hay que hacerlo. No, no, eso se puede retrasar, se puede esperar, incluso se puede llegar al caso, en un caso de un hemofílico, algo, de no hacerla. Eso es como todo. Yo creo que no hay que exagerar ni hay que estar inventando cosas que no son. Toda esta gente, entonces, se han dedicado a diseminar supuestas bondades de tener el prepucio como cuando se nace con él, y que es maravilloso y que es muy bueno y que resguarda el pene y que no sé qué cosa. Bueno, pues yo he estado también mirando, o sea, hay cosas que yo las sabía. Recuerdo que esto es un tema de fe, esto tiene su origen que es bíblico, es un tema de fe ante todo. Yo no estoy apoyando esto solamente porque es un tema de salud, no, no, es un tema de fe. Y uno o tiene la fe o no la tiene. Y en este caso, bueno, pues tiene beneficios. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen varios expertos, esto lo dice incluso la Clínica Mayo. Si alguien duda del prestigio, de la seriedad de la Clínica Mayo, bueno, pues yo no sé entonces a quién recomendarle. Pero hay cosas que, digamos, casuales, para el que no es creyente. A los 8 días de nacido es cuando en el judaísmo se le practica la circuncisión al bebé. Exactamente a los 8 días. Y esto es tan importante, este precepto de la circuncisión, que incluso siendo Shabbat, siendo sábado, se hace la circuncisión. No se aplaza. A menos que, por supuesto, haya una enfermedad o haya un motivo mayor. Esto a todos los varones judíos se les practica la circuncisión a los 8 días de nacido. Es casualmente, digamos, cuando el punto de coagulación de la sangre está más fuerte, cuando ya el niño está más fuerte. Y está escrito, es una cuestión que se los voy a leer porque yo pienso que vale la pena. Y aquí está, la gente me pregunta el origen, ¿no? El origen, ¿por qué? ¿Y por qué hay que hacerlo? Digo, bueno, es un tema de fe. Y cada cual tiene que respetar la fe del otro. Es uno de los elementos básicos de la convivencia entre los seres humanos. Aquí está el origen del pacto que hace a Kadosh Baruj Hu, el Eterno, con Abraham. Y dice. Porque esta es la señal del pacto, es un pacto que se hace, no es cualquier cosa. Y aquí lo dice muy claro, se los voy a poner, esta es la Biblia hebrea original. Vamos a ponerlo al español, traducirlo al español. Dice, aquí está mi pacto, el cual guardarás, un pacto entre tú y yo para todas tus generaciones. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Brit Milá. Esto quiere decir pacto de la circuncisión. Brit Milá. Zot Brit Asher Tishomru, Beini Ubeinehem, Ubein Zraha, Ajareja, Imolahem Kol Zaha. Todo varón será circuncidado en la carne de su prepucio. Y esta será la señal del pacto entre tú y yo. Generación por generación. Todo varón entre ustedes que sea de 8 días será circuncidado. Todo aquel nacido dentro de tu casa y el comprado a un extranjero que no sea de tu simiente, aquel nacido en tu casa y el comprado con tu dinero,
deben entrar en el pacto. Así mi pacto estará en tu carne como pacto perpetuo. Cualquier varón incircunciso que no permita que lo circunciden en la carne de su prepucio en el octavo día, y se entiende que en este caso un niño de 8 días no puede negarse, bueno, el padre que se niegue, cualquier varón incircunciso que no permita que lo circunciden en la carne de su prepucio en el octavo día, esa persona será totalmente cortada de su pueblo, porque él ha roto mi pacto. Esa es lo que está escrito en la Biblia. Yo creo que no es caso de estar ahora poniéndose a discutir si la Biblia es cierto, si la Biblia es esto, si es una cosa que hay que seguir, si es lo otro, que no, que si yo creo, que si yo no creo, no. Esa es la fe del pueblo judío. Incluso personas judías que no son conocidas por ser religiosos, que no guardan muchas tradiciones, incluso esta tradición la guardan. Son muy pocos, extremadamente pocos los judíos que deciden, por lo menos en Israel, es muy raro, es extremadamente raro que no practique la circuncisión a sus hijos. Esto es un tema que parece que está surgiendo en Europa, en Estados Unidos, con todos estos movimientos, que para ellos todo es maltrato infantil, que para ellos todo es un problema, que, o sea, que siempre tienen un tema del que quejarse cuando no tienen nada que hacer. Entonces, esto es una cosa también que me llama la atención, que son muy valientes a la hora de ir a una sinagoga, a una puerta de una sinagoga, a gritar que son crueles, que están abusando de los niños, pero no se atreven a hacerlo en la puerta de una mezquita. Parece que ahí la guapería se les va, se les acaba, la valentía se va, se disipa. Como mismo muchas veces protestan porque las mujeres, que si los feminicidios, que si esto, pero no van a protestar a Irán, ni a la puerta de la embajada de Irán, ni a la puerta de la embajada de Nigeria, ni a la puerta de ningún país de esto que donde se practica el maltrato a la mujer, se les apedrea, se les priva del derecho a los hijos, todo eso. Yo no he visto nunca ninguna protesta en la puerta de esas embajadas, sin embargo la van a hacer en otras partes. Esto es un tema, señores, que es un tema muy humano. Yo creo que hay que respetar el derecho de fe de cada comunidad, de cada pueblo. En este caso, nosotros como pueblo escogimos este pacto, escogimos esta señal, y yo creo que es una cosa que merece todo el respeto. Hay un individuo, me ha atacado en Twitter, me ha dicho fanático, oscurantista, no sé cuántas cosas, cruel, etcétera, o sea, pues sí, todas esas cosas, bueno, perfecto, pero lo que me irrita a veces es que me traen ejemplos de otra gente que dicen ser judíos, que yo lo dudo muchísimo, que dicen que ellos son judíos y no están de acuerdo con la circuncisión. Puede que los hay, pero son muy malos judíos, en mi opinión, muy malos judíos, porque yo creo que ni los movimientos, ni reformista, ni conservador, yo nunca los he visto que estén en contra de la circuncisión. El que abolió la circuncisión en sus inicios, cuando se creó el cristianismo primitivo, el primero fue Saulo de Tarso, San Pablo, conocido como San Pablo. Él fue el que decidió eliminar la circuncisión. Decir que no, que era la circuncisión del espíritu, que no sé qué. Bueno, pero en el caso nuestro no se abolió. Nosotros somos judíos y no vamos a abolir la circuncisión. Y no creo que nadie pueda imponerle a toda una cultura, a toda una civilización, imponerle una cosa por un capricho tuyo de que consideras una cosa que es maltrato infantil. Sin embargo, consideran otros que son de este mismo tipo de personas, de esta claque de gente, consideran que los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales y cosas así, como dijo esta señora Montero. Así que a mí ya de esta gente no me extraña nada. Pero me molesta sumamente que traigan gente presuntamente judía a decir que la circuncisión es mala, etcétera. Cuando me pongo a averiguar quién eres tú, de dónde tú eres, no es judío, nada. O si no, hay un señor que me salió y me dice, yo soy, fue en inglés, o sea, es un norteamericano, me dice, yo estoy casado con una mujer judía, por lo tanto a mí no se me puede decir que soy antisemita. De lo que, mira, yo no te estoy diciendo que tú eres antisemita, pero mucha de esta gente que están luchando contra la circuncisión lo hacen también por un tema que no se han dado cuenta, a veces ellos mismos están actuando como antisemitas. Yo no digo que todo el mundo sea antisemita, no soy de esa gente que actúa
acusando a cualquiera que me molesta de comunista o de antisemita o de antisemita o de otro. No, yo no entro por ese aro. Pero yo sé que existe subyacente el tema del antisemitismo y entonces se pone a criticar precisamente la circuncisión. Así que bueno, es como, yo estoy seguro que mañana yo salgo a criticar el bautizo o cualquier otra cosa y me van a comer vivo. Entonces, bueno, pues no te metas con lo que no tiene que ver contigo. Usted no es judío, no pertenece al pueblo judío, pues no se meta en el asunto. No se meta en el asunto, que no hay ningún maltrato infantil. Los sabios, que son gente que saben más que usted, más que el otro y más que toda esta gente, han determinado que ahí no hay ningún maltrato infantil y que es la señal de un pacto que es el pacto que es por generaciones, perpetuo, como está dicho en la Torá. Y que yo lo siento y que no me traigan más ese tipo de justificaciones, que si yo soy judío y no quiero, bueno, eso es un problema tuyo. Eres un mal judío. Otro me dice, yo tengo un primo judío y dice que aunque no esté circuncidado sigue siendo judío. Sigue siendo judío, pero eres un judío cortado, como lo dice en la Torá, de entre tu pueblo. No, por lo menos yo, desde que tengo, de mi experiencia que tengo en cuanto a ritual, en cuanto a alajá, en cuanto a estas cosas, yo jamás he visto que una persona que no esté circuncidada pueda subir a leer del rollo de la Torá, a participar en muchísimas ceremonias. No, o sea, es una persona que no puede. Y yo, por supuesto, no quiero que un incircunciso despose a mi hija. Yo no quiero. No me gustaría para nada. O sea que es una persona que se está autoexcluyendo también de la colectividad. Eso es un tema de cada cual es libre si quiere ser judío o no serlo. Así que bueno, en eso queda. Es un tema más bien de fe. Pero no me vengan a traer ahora justificaciones de que si es mejor para la salud tener el prepucio intacto, que si no sé qué. No, no, eso no está. Entonces, acusar de que son falsas todas las cosas que se dicen a favor de la circuncisión, que son falsas. No, no. Tampoco, no pretendas reforzar tus teorías, tus cosas, tus deseos, tus caprichos con descalificaciones y con mentiras. Eso no está bien. Así que bueno, eso es todo lo que les quería contar. Es un tema que no tenía muy, como les dije, no tiene que ver con Cuba, pero es uno de esos temas que a mí de vez en cuando me gusta traer. Así que bueno, nos vamos a ver el sábado, nos vamos a ver, como siempre, en horas de la noche mía, o sea, ya en el domingo mío, pero para ustedes será el sábado de la noche. Así que bueno, traigo unos cuantos temas que los van a ver y bueno, espero que les interese. Hasta pronto entonces, les deseo mucha salud, muchas bendiciones y nos vemos enseguida. Chao. In the great outdoors, forever free.